como le dije a los otros medios, las felicitaciones son para Dios, que es quien hizo la obra de podernos guiar para poder llevar a esta bebé al hospital, ¿no? Bien, Ricardo, nos ponemos en contexto, en la situación. ¿Cómo era su día o cómo estaba transitando el día? ¿Cómo fue que llega a salvar a esta nena? Bueno, nos va a ir contando paso a paso para que la gente se entere de lo que ha sucedido. Bueno, yo estaba volviendo de Córdoba hacia de Funes, uh-huh. Un servicio que se hace por la dormida. Bien. Al pasar por Jesús María, en la parada que nosotros llamamos la parada del hospital, subió esta señora con la bebé y un señor más, que creo que es el padre de la señora. Bien. Bueno, subieron, me sacaron boleto a Totoral y pasaron y se sentaron. Yo cuando salgo la ruta, pasando el control de gendarmería, más o menos 500 metros, siento un alboroto adentro del coche, no sabía qué pasaba, me grita la señora que pare, por favor, y le pregunto qué pasa y me dice que la hija estaba convulsionando, entonces ni bien pude, me tiré la banquina, estacioné ahí, nos bajamos para darle aire a la bebé, y bueno, al ver que no reaccionaba, les digo que subieran todos de nuevo al coche y que nos volvíamos a Jesús María, así que, bueno, subieron, dimos la vuelta y nos volvimos, me volví tocando bocina, haciendo señas de luces, todo esto eran las 10 de la noche, más o menos. 10. Y bueno, pasamos de nuevo por el control de gendarmería, me pararon porque yo iba fuerte, les expliqué, les grité nomás porque armé la marcha, les grité que iba con una nena con convulsiones y bueno, me dejaron pasar. Bien. Hasta que, bueno, llegamos al hospital y salieron los policías que estaban de adicional y me hicieron entrar a la guardia la señora. Bien, bueno, ¿usted en todo momento acompañó a la familia? ¿Se bajó con ellos hasta el hospital? Sí, yo me bajé del coche, entré a la guardia y bueno, estuve ahí un ratito mientras me tomaban los datos los policías. Dejé el coche ahí a cuidado de los pasajeros que quedaron en el coche, que agradezco a ellos también, sí, el habernos ayudado, porque claro, mientras yo manejaba para volvernos, los otros pasajeros le ayudaban a la mamá, trataban de tranquilizarla, y bueno, fue un conjunto entre todos, pusimos un granito de arena cada uno, ¿sí? ¿A qué hora fue aproximadamente, Ricardo, el momento de que usted decide? Y fue a las 21:50 aproximadamente, yo estoy pasando por ahí por Sinsacate. Bien. Y hasta que me volví todo, más o menos 22:05, ya estuve en el hospital. Bien, 10 minutitos, 10 o 15 minutos. Por lo cual, sí, por eso no, yo no quise llamar a la policía ni a la ambulancia, porque nos íbamos a demorar mucho, claro, más, y bien, pienso que los minutos en ese momento son cruciales, ¿no? Sí. La verdad que sí, la verdad que sí. Ha sido una decisión correcta realmente lo que ha hecho ayer. Bueno, y como decía también, el aporte de los pasajeros, ¿no? Que también estuvieron allí para ayudar y para tratar de... Porque esos momentos, usted dice, sí, son 10 minutos, pero deben haber sido los 10 minutos más largos de la vida de varios. Más largo de la vida, porque no llegaba más, seguro. Encima, cuando llego a los semáforos de la entrada de Jesús María, habían 3 camiones esperando el semáforo en rojo. Así que me tiré por la banquina, pasé a 2 y le saqué una servilleta blanca y me quedé ahí esperando atrás del primero que estaba en el semáforo, porque no podía pasar, y bueno, cuando abrí el semáforo me dejaron pasar los otros que estaban atrás, así que, bueno, gracias a Dios llegamos bien, no tuvimos inconveniente, yo comuniqué a la empresa y bueno. Ricardo, ¿la familia es de aquí de Jesús María? No, la gente es de Totoral. De Totoral, bien. Sí. Bueno, ¿ha tenido contacto luego de que le han dado el alta? ¿Uno imagina ha podido hablar con la madre? No, todavía no le han dado el alta. No, esta mañana hará una hora que hablé con... Bien. Le llamé a la señora yo. Bien.
y le pregunté cómo estaba la bebé, me dice que bueno, que estaba estable, es bueno eso. Internada hasta mañana en control y le están haciendo los estudios correspondientes. Bien, Ricardo, realmente le digo, pone la piel de gallina, ¿no? Escucharlo. Porque generalmente estas cosas uno las ve por la tele, ¿no? En Buenos Aires, en Estados Unidos, en todos lados. Y ha pasado aquí algunas cuadras de donde estamos nosotros situados en la radio. Y realmente sí, le agradecemos el contacto para con la radio, poder contarlo. Y también agradecerle lo que ha hecho por esta nena, por esta familia. Y que ojalá que haya muchos Ricardos en el mundo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en la jornada de ayer con esta pequeña, que repetimos, está estable. Estará obviamente en observación esta mañana, pero lo importante es que ya está con su familia. Así que Ricardo, realmente volver a felicitarlo, seguramente Dios tendrá en su camino alguna que otra sorpresita por lo que ha hecho, por el gesto que ha tenido en la jornada de ayer. Ricardo, desde aquí, desde Cadena Norte, Agustín, Jorge, le enviamos nuestro saludo y bueno, estamos a disposición para lo que necesite. Bueno, Agustín, Jorge, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Y bueno, en especial muchísimas gracias al resto del pasaje que tuve ayer, que se portaron de maravilla. Ninguno me dijo, no, que yo tengo que llegar, ni nada de eso. Todos se prestaron para dar una mano de una u otra forma. Colaboraron en todo momento conmigo, con esa mamá que estaba desesperada. Y bueno, ¿qué más decirle? Le doy gracias a Dios por darme la fuerza para poder volverme hasta Jesús María en medio de todo ese caos, ¿no? Porque los gritos de la mamá y de la otra gente te ponen los nervios de punta, ¿no? Seguramente, seguramente. Ricardo, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias a ustedes, chicos. Por favor. Hasta luego.